Chicos, si alguno va a ingresar por otro número de celular o con otro nombre, por favor, avíseme por el WhatsApp para aceptarlo, si no, no voy a aceptar a nadie. Muy bien, chicos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, profesor. Chicos, nos habíamos quedado, les debo algún PDF, sí, ¿verdad? Del pronombre, me parece. Hola, hola. Les debo algún PDF de pronombre, me parece, chicos. Sí, ¿me escuchan? Ya. No dejé práctica de pronombre. Sí, pues no dejé, por eso digo, les debo ese PDF, ¿ya? Todavía no me traen el material, así que no, la computadora en sí, entonces no puedo sacar mis PDFs. Hay, a ver, 2, 4, 5. Milagros Flor Ávila. ¿Alguien sabe quién es? ¿Es la mamá de Renzo? ¿Alguien sabe? No sé, profesora. Qué raro, porque él es Flor, se apellida Flor Renzo, pero no sé. La verdad no sé si admitirlo, porque vaya a ser que no sea. Ahí está, profesora, déjeme entrar, dice. ¿Quién es? Imagino que es Renzo. A ver. Ya está. Renzo, ¿eres tú? Hola, Renzo. No responde. Bueno, chicos, nosotros habíamos trabajado el pronombre, ¿sí? Y solamente hasta ahí, hasta donde nos hemos quedado, lo vamos a, hasta ahí nada más vamos a trabajarlo, ¿ya? Hasta indefinidos me parece que lo hicimos, que trabajamos, ¿sí? Porque como habíamos trabajado el adjetivo, les indiqué que es lo mismo. Solamente que hay que saber cuándo funciona como pronombre y cuándo funcionaba como adjetivo. ¿Bien? Lo que hoy vamos a empezar a trabajar es el verbo. Es lo que vamos a empezar a trabajar hoy.
el verbo, ¿bien? Ya cuando me indique, cuando yo envíe el PDF, conmigo misma lo van a desarrollar ya en el PDF, así que no se preocupen, no hay ningún problema. ¿No ingresó Angie? No está uniéndose. Ah, sí, sí era Renzo. Se desactivaron algunos participantes. Ya está. Bien. Listo. Ya está. Bien, lo que vamos a trabajar entonces es el verbo. Bien, chicos, atentos. Es lo que vamos a empezar a trabajar. Y antes de que me olvide, su examen ya va a ser el día lunes 19. Bien, el lunes 19 va a ser el examen de comunicación. Ya, chicos, por si acaso, ya tienen fecha para su examen. Vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a trabajar con respecto al verbo? En primer lugar, vamos conociendo un poquito del verbo y vamos a ver que el verbo es una palabra que funciona o que cumple una función privativa de ser núcleo del predicado verbal. ¿Bien? En primer lugar, va a funcionar, ¿bien?, como núcleo del predicado verbal. Cumple una función privativa, ¿bien?, de ser núcleo del predicado verbal. Del predicado verbal. Bien. ¿Qué más? También debemos de saber que el verbo es una palabra o frase, ojo, ¿eh? El verbo es una palabra, o frase. Bien. Que expresa, listo, existencia, por ejemplo, estado, acción, bien, o pasión, bien. Ah, por aquí me piden que lo deje entrar. ¿A quién? Ahí ya está. Por favor, se dice. Muy bien. O pasión. Bien. De los elementos mencionados. Mencionados en el mensaje. Muy bien. Por ejemplo, además, ¿qué más debemos de saber del verbo? O recordar en realidad del verbo. Debemos también saber que es una categoría gramatical. Es una categoría gramatical. Bien. Gramatical, listo. Que sufre. Bien, variaciones morfológicas.
morfológicas. Bien, variaciones morfológicas. O también llamados accidentes gramaticales. De, por ejemplo, número, persona, bien, tiempo, modo y aspecto. Bien, y aspecto. Porque esos son los 5 accidentes gramaticales que presenta el verbo. Bien, entonces, el verbo desempeña una función de ser núcleo del predicado verbal. Además, va a expresar acción, existencia, estado de las personas gramaticales, ¿no? Y además sufre algunas variaciones morfológicas de número, persona, tiempo, modo y aspecto, bien, en sus morfemas. Muy bien. Entonces, eso es lo que debemos de saber del verbo. Lógicamente, si presenta accidentes gramaticales, tiene que ser una categoría gramatical variable. Bien. Ahora, el verbo presenta una estructura. El verbo presenta una estructura. Luis, ¿podría retroceder uno, por favor? Sí, al final les voy a poner para que tomen sus capturas, no se preocupen. El verbo presenta estructuras. Bien, una estructura. El verbo está formado por una raíz. Raíz. Bien. A lo cual también se le conoce con el nombre de lexema, por ejemplo, lexema. Base. Bien. O radical. ¿Listo? Y también está formada por la desinencia. Desinencia. Por la desinencia. O también llamado morfema. Morfema flexivo. Bien. Ahí está. Entonces, la estructura del verbo es raíz más desinencia. Veamos. Veamos aquí la raíz. ¿Qué viene a ser la raíz? O también llamada base, decíamos, lexema o radical. Bien. La raíz viene a ser el elemento irreductible. Bien, es el elemento irreductible y común. Y común a todas las palabras. A todas las palabras, miren, de una misma familia. Bien. Y lógicamente contiene el significado base. Significado base. Entonces, es elemento irreductible. No se puede dividir. Y es común en todas las palabras que van a pertenecer a la misma familia. Bien, y contiene el significado principal, básico en sí de la palabra. Bien,
Listo. Ahora, las desinencias o desinencia. Veamos de qué se trata. ¿De qué se trata? Muy bien, la desinencia, o también llamado morfema flexivo, ¿no? Este es el elemento flexional, ¿bien? Es el elemento flexional que se agrega a la raíz, ¿bien? Que se agrega, ¿listo? Que se agrega a la raíz del verbo, se agrega a la raíz del verbo para de esta manera expresar los accidentes. Para expresar bien accidentes. ¿Cuáles accidentes? De número, de tiempo, de modo, de aspecto. Bien, por ejemplo, veamos la palabra. Por ejemplo, ahora van a muy bien. Muy bien, esto que está aquí viene a ser la raíz. Bien, y esto que están aquí vienen a ser las desinencias. La desinencia. Bien, estas desinencias me indican, ¿compraban quiénes? Ellos. Bien, entonces me indica los accidentes. Tercera persona, bien, del plural, listo, del modo indicativo, bien, del tiempo pasado. Aquí me indica segunda, ¿compraste quién? Tú. Persona del singular, del modo indicativo y del tiempo pasado. Bien, comprarán, me indica quiénes, ellos, tercera persona, del plural, ya, del modo indicativo, listo. Del futuro. Muy bien. Listo. Entonces, ahí vemos la estructura del verbo. Siempre la desinencia me va a indicar los accidentes gramaticales y la raíz contiene el significado básico de la palabra. ¿Cómo reconozco una raíz de un verbo? Como todos, bien, provienen de los infinitivos terminados en ar, er, ir. Elimino esas terminaciones ar, er, ir. Y lo que me queda viene a ser siempre la raíz del verbo. Muy bien. Veamos aquí. Entonces. Ahí está. Vayan tomando sus capturas mientras voy indicando o haciendo un repaso. Donde dice que el verbo. Una de las funciones privativas del verbo es que funciona como núcleo del
predicado verbal. Bien, eso lo determina el criterio sintáctico, por ejemplo. Además, es la palabra o frase que va a expresar existencia, estado, acción de los seres o personas que realizan las acciones. Además, es una categoría gramatical variable, bien que presenta accidentes gramaticales de número, de tiempo, de persona, de modo y de aspecto. Eso lo determina el criterio morfológico. Bien. ¿Qué pasa con Angie? Sale e ingresa cada instante. Estará mal su internet, me imagino. Bien. Listo. Ahora, el verbo presenta una estructura porque contiene raíz y desinencia. Bien, la raíz, que viene a ser la parte básica, y la desinencia, los morfemas flexivos, donde encontraremos a los accidentes gramaticales. Ahí está la raíz ya no se puede reducir más. Contiene el significado básico de la palabra. Bien, ahí lo tienen. Además, es la parte más importante y la que se repite, ¿bien? Las desinencias, que es la parte flexional, porque es la parte que se va a modificar y se agrega a la raíz o lexema, y es aquella parte que va a expresar los accidentes gramaticales del verbo. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? La raíz y las desinencias. Me indica todos los accidentes gramaticales. Y se puede modificar. Bien, en cambio la raíz se va a mantener intacta. Muy bien. Listo, entonces. ¿Tomaron sus capturas? Me imagino que sí. Y retroceda uno, por favor. Unito. Ahí está. Muy bien. Muy bien, chicos. Uy, 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 no me di cuenta y mi batería está a punto de morir. Muy bien. Veamos. Tuve una clase anterior con los muchachos del aula 2 y ya mi batería quedó bastante desgastada. Muy bien. Veamos aquí o hablemos aquí de los accidentes gramaticales. Accidentes gramaticales. Muy bien. En primer lugar, vamos a ver el número. Número. Y tiene que ver, bien, con cuántos o quiénes realizan la acción. Singular, bien, y plural. ¿Listo? Sabemos que esto es situación o acción verbal realizada por uno. Bien. Realizada por uno. Bien. Por ejemplo, amo. Sí, dijo, yo amo, ¿no? Y el plural es la acción o situación verbal realizada por más de uno. Por más de uno. Bien.
por ejemplo, amamos. Amamos. Nosotros amamos. Ahí está. Sencillito, básico. Veamos ahora persona. Estamos trabajando muy básico con ustedes, ¿ah? Veamos aquí, primera persona. Primera, listo. Esta es la persona que habla. Bien. Por ejemplo, yo. Yo o nosotros, ¿no? Yo amo o nosotros amamos. Ahí está. Primera persona. Segunda persona. Segunda persona. ¿Quién es la segunda persona? Es de quién se habla. Persona. De quién se habla. Uy, mi batería ya está muriendo. Bien. Entonces digo, tú amas, ¿sí? O ustedes o vosotros amáis, ¿no? Muy bien. Tercera persona. ¿Quién es la tercera persona? Es persona de quien se habla. Acá hay un error, chicos. Aquí es persona a quién. ¿Listo? Y aquí es persona de quién se habla. ¿De quién se habla? Por ejemplo, él ama y ellos o ellas aman. ¿Listo? Muy bien. Otro accidente gramatical es el tiempo. Es el tiempo. Muy bien, el tiempo. El tiempo tiene que ver con pasado, bien, que no es más que la acción anterior. Acción anterior. Bien, que ya se dio, que ya se sucedió, como por ejemplo, amé. Vamos a cambiar de verbo y vamos a decir canté, ¿no? Acción que ya se realizó. Otro viene a ser el tiempo presente. Bien, tiempo presente. ¿Qué es la acción actual? Acción actual. Bien. Por ejemplo, yo canto. Nosotros cantamos, ¿no? Ellos cantan. Y por último, el futuro, que no es más que la acción posterior. Acción posterior. Bien, por ejemplo, cuando digo cantaremos, ¿no? Nosotros cantaremos o yo cantaré. Bien.
en este caso en plural, ¿no? Bien. Ahí está. Y el otro accidente gramatical del verbo es el modo. Es el modo. Muy bien. El modo. Veamos el modo. Primer modo, indicativo. El modo indicativo. ¿Qué es el modo indicativo? Situación, se refiere a la situación. Situación tomada como real. Bien, tomada como real, como objetiva. Bien, ya sea en presente, pasado o futuro. Por ejemplo, yo amé. Acción es pasada, pero ¿qué sucedió? Yo amo, por ejemplo. Bien, yo amaré, pero siempre tomando como real, como objetiva. El otro modo es el modo subjuntivo. Subjuntivo. Bien. Este modo tiene que ver con hechos posibles. Bien. Hechos posibles. Bien. Condicionados. O simplemente hechos posibles. Por ejemplo, yo digo, yo amaría, ¿no? Condicionando, ¿no? Yo amaría. Y el otro es el modo imperativo. El modo imperativo. Este modo imperativo, bien, los hechos se toman como órdenes. Órdenes, bien. O favores. Ruegos también, ¿no? Por ejemplo, ámame. Ámame tú, ¿no? Por ejemplo, pidiendo una orden. Muy bien. El aspecto no, simplemente lo mencionamos nada más, pero no lo trabajamos todavía. Muy bien, aquí está, ¿no? Accidentes gramaticales, el número que me indica si es la acción dada por en manera singular o plural. Vayan tomando sus capturas. La persona, si es primera persona que habla, si es segunda persona a quien se le habla, si es tercera persona de quien se habla. Bien. El tiempo se da en pasado, presente o futuro, o son los accidentes gramaticales del verbo. El modo indicativo, cuando la acción se toma como real, verdadera, objetiva, ya sea en tiempo pasado, presente o futuro. El modo subjuntivo, que se toma como hechos posibles, que podrían o no suceder, o que son deseos. Bien, y el imperativo, que se dan en forma de orden, ¿no? A partir de la segunda persona. Bien. Listo, entonces, ahí está. Y ahí está. Muy bien. Listo. ¿Y puede retroceder uno, por favor? Ahí. Ya está, chicos. Muy bien.
Muy bien. Veamos aquí unos ejercicios. Ya. Que van a ir desarrollando mientras va cargando. No caen los ejercicios. Sí. Muy bien. Vamos a reconocer los accidentes gramaticales. ¿Listo? Los accidentes gramaticales. A ver. Ejercicios. Reconoce los accidentes del verbo. Muy bien. Veamos. Reconoces el verbo en primera instancia y luego sus accidentes. Bien. Los voy a hacer juntos ustedes en un papelito. Bien. Muy bien. En una hojita aparte. Reconoces el verbo subrayándolo. Bien. Mira, acá un ejemplito voy a hacer yo. Así lo tienes que hacer tú. Por ejemplo, el crepúsculo por ejemplo, bien, yo reconozco el verbo embellecía, listo, y luego veo sus accidentes, número, persona, tiempo y modo. Número. El crepúsculo embellecía. ¿Quién? El crepúsculo. El número singular. Persona tercera. Tiempo embellecía. El crepúsculo embellecía todo. En este momento, ¿verdad? Presente. Y modo lo tomo como real, indicativo.
Así tienes que trabajar. Bien. Voy a preguntar. 2, 4, 6. Y van desarrollando. Muy bien, chicos. Tienen 10 minutos. Listo. Hasta las 6 y 2. Bien. Así que trabájenlo. A ver, esperen un segundo. Listo, desde este momento, ¿bien?
Aún no se escucha nada. Porque no estaba hablando, chicos. Les dije 10 minutos, queda un minuto. Desde el momento en que puse los ejercicios, desactivé el audio para que ustedes puedan desarrollar ya los ejercicios y ya. Justo ahorita se cumplió los 10 minutos. Bien, va a empezar a ver cómo se desarrollan. Son 2, 4, 6 ejercicios, ¿ya? Ahorita vemos. Ya, a ver, chicos. Dice, saldremos esta misma noche. ¿Listo? A ver. Le voy a volver a copiar acá. Ya. A ver, me ayuda con esto. Listo, Angie Linares, me ayuda. Reconocemos entonces el verbo Angie y luego todos sus accidentes. Bien, ¿cuál sería? Indicativo. Primero, ¿cuál es el verbo? Saldremos. Ya. Ahí lo tenemos. Ahora veamos sus accidentes. ¿Listo? Número. Plural. Persona. Tiempo. Y modo. Muy bien. Número, ¿qué sería? Plural. Plural, listo. Persona. Tercera. Saldremos, dice, esta misma noche. Tiene que haber desarrollado, ¿eh? Para eso se les ha dado 10 minutos. ¿Qué persona es? Segunda. Saldremos, dice. ¿Quiénes saldremos? ¿Quiénes? ¿Ustedes saldremos? ¿Ellos saldremos? ¿O nosotros saldremos? ¿Es primera persona? Claro, primera persona. Saldremos. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros saldremos. Es la primera persona del plural. ¿El tiempo? ¿En qué tiempo estamos? Futuro. Ya. ¿Y el modo? ¿Se toma como real acción? Indicativo. Indicativo. ¿No? Bien. Muy bien. Ahora, la siguiente oración es, dice, si me hubieses hecho caso ahora. Si me hubieses hecho caso ahora. Bien. Si me hubieses
hecho caso. Ahora. Bien. Esta oración es para... Bien, Sachunguaca José. ¿Listo? Muy bien, José. ¿Cuál sería el verbo, José? ¿Cuál sería el verbo? ¿Dónde está José? ¿Qué pasó con José? Cada vez que le preguntamos algo, desaparecen. A ver. Un voluntario. Yo, profesora. Yo, profesora. Voluntario. ¿Cuál sería el verbo aquí? ¿Hubieses? ¿Cuál? ¿Hubieses? ¿No se escucha bien? Hubieses. ¿Solamente eso? ¿Hubieses? Un verbo compuesto. Ahí está. Todo eso es el verbo. Puede ser una palabra o una frase, un verbo. Número, persona, tiempo y modo. A ver, ¿quién me ayuda por ahí? Número, singular o plural. 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 Dice, si me hubieses hecho caso. Singular. 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 ¿Qué persona? Segunda. Segunda. Tiempo. Pasado. Pasado. Y el modo dice, si me hubieses hecho caso, ¿no? O sea, es una condición. ¿Cuál sería? ¿Qué modo sería? Imperativo. Subjuntivo. ¿Cuál? Subjuntivo. Los imperativos me indican orden, mandato. Indicativo. ¿Cuál sería? ¿No se escucha? Indicativo. Indicativo. El indicativo se toma como una acción real, subjuntivo, verdadera. Que subjuntivo. Subjuntivo. En su caso, es una condición. Entonces. Subjuntivo, profesora. Subjuntivo. Claro, pues. Es subjuntivo. Ahí está. ¿Bien? Subjuntivo. Muy bien. La tercera oración, ¿qué me dice? A ver. Tal vez vuelva a casa. Aquí. Tal vez vuelva a casa. ¿Vuelvo? Espérense un ratito. Tal vez vuelva a casa. ¿Listo? ¿Cuál sería aquí el verbo, chicos? Vuelva. Vuelva. Hablemos fuerte porque no se escucha. Listo. Ahora sí. Accidente de persona, de tiempo y de modo. Bien. Número, tal vez vuelva a casa. ¿Quién? Él o ella, pues, ¿no? Singular. Singular. ¿Cuál? Singular. ¿Primera persona? Tal vez vuelva a casa. Aquí hay una ambigüedad, chicos, pues puede ser primera persona o puede ser tercera, ¿no? Tal vez él vuelva a casa o tal vez yo vuelva a casa. Entonces,
aquí puede ser primera, listo, dependiendo del contexto, o también podría ser tercera. Bien, el tiempo. Futuro. Ya, muy bien. Y el modo dice tal vez, es un deseo, ¿no? Subjuntivo. Subjuntivo, correcto. Subjuntivo. Bien, muy bien. La otra oración, deja todo y síguelo. Miren, acá hay dos verbos en realidad, ¿ah? Deja todo y síguelo. Muy bien, ¿cuáles serían los verbos? Deja y síguelo. ¿Cuál? ¿Cuál, cuál? Deja y ya. Deja y síguelo. Ya está, ahí hay dos. Y ojo que ambos van a estar en, van a tener los mismos accidentes, ¿ya? A ver. Número, persona, tiempo y modo. ¿Listo? A ver, número. Singular. Singular. Singular, ¿no? Singular. Deja. Muy bien, singular. Deja tú. Síguelo, tú. Singular. Persona. Segunda. Tercera. Dice, deja todo él. Deja segunda. Todo y síguelo. ¿Quién? Tú. Segunda. Primera. ¿Qué persona sería? Primera. Segunda. Segunda, pues. Segunda. Tiempo. Futuro. Futuro. Deja, dice. ¿Cuándo? En este momento. Síguelo. En este momento. Este es presente, chicos. Y el modo está dando una orden. Mira, deja todo y imperativo. Sigue. Está dando una orden. Imperativo. 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 La otra oración que dice, al morir dejó todo. Al morir. Listo. ¿Quién me ayuda con esto? A ver, ¿cuál sería el verbo? Dejó. Morir. Ya está, muy morir. Bien. Dejó. Y veamos sus accidentes. Número, persona, tiempo y modo. ¿Listo? A ver, número. Singular. Dejó. Singular. Singular. Ah, ah, espérense, espérense, chicos, me equivoqué de color. Ya, número singular me dijeron, perfecto. Persona, al morir dejó todo, ¿quién? Él tercera. O ella. Tercera. Segunda, tercera, claro. Tiempo. Pasado. Pasado. Ya, y el modo. Al morir dejó ¿indicativo? Todo. Sería entonces indicativo. Indicativo. Bien. Y falta una, me parece. Con esa y con esa terminamos ya, chicos. Hubo una sospecha. Hubo una sospecha. ¿Cuál sería el verbo? Sospecha. Hubo. 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 Sospecha. Hubo, pues, de haber, la conjugación de haber, chicos.
Número, persona, tiempo, modo. Número, singular o plural. Singular. Singular. Ya. Persona, hubo. Segunda. Una sospecha. No, tercera. Tercera. Tiempo. Pasado. 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 Claro, si fuera presente, hay una sospecha. Y el modo se toma como subjuntivo. Algo real. Subjuntivo. Indicativo. No. Se toma como real, indicativo. Chicos, mañana 7:30, ¿tienen algo? Para recuperar la clase que nos falta. Examen, profesor. ¿De qué tienen examen? No me digan que de biología. De física. ¿Sí? ¿De biología? Física. Física. Ah, física. Uy, Dios mío. Ya mañana, no se puede entonces. Mañana a las 7:30 p.m. creo que no. Ya, miércoles no. ¿Y el miércoles? No, pero... ¿Tienen examen? No, no nos han dicho nada aún. Pero ese es su examen de física del segundo bimestre, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Bueno, ya. Ya ahí lo veremos, pues, chicos, porque para completar, a ver. Muy bien, hagan sus capturas, chicos. Ahí está. Profesora, ya lo copié todo. Yo también, profesor. Ah, yo también, profesora, gracias a Dios, cuídese. Ya. Hasta luego. Por ahí los que faltan. Ya, profesora, cuídese. Ya, chicos.